Doctor Iván, ¿cuántas veces le tocó ir a usted con Urco? ¿Cuántas hijas es que tiene usted? Hijos. Hijos. Dos en este momento, pero ya están grandecitos. Grandecitos. Cuando eran chiquitos, ¿sufrieron su esposa y usted mucho por el tema de las fiebres o no? Yo creo que no mucho. Por no, porque hecho, es que ustedes por saben el tema. Ser médico, ¿cierto? Entonces, quizás nosotros... Yo generalmente tranquilizaba mucho a mi esposa. Cuando mi esposa se inquietaba por algún problema de los niños, pues yo le decía, no, esperemos. Tranquilos, esperemos un ratico. Y ya de acuerdo a cómo siga, pues vamos a un servicio de urgencias. Pero yo creo que la gente en común sí sufre mucho por la fiebre de sus hijos. Doctor Camilo, ¿qué tan común es esta situación que yo la viví? Yo tengo dos hijos. En la primera hija viví esta situación, no una, ni dos, ni tres, varias veces. Que yo llegaba sudando a urgencias. Correcto. Y la respuesta de la enfermera era, mira, ¿hace cuánto le empezó la fiebre? Y yo, no, pues hace dos horas. Mira, pues yo creo que deberíamos esperar un tiempo y hacerle un seguimiento porque en este momento sí tiene la temperatura un poquito alta, pero no se le ve claramente el diagnóstico. Y eso me lo dijo muchas veces porque lo volvía y lo volvía y lo volvía a hacer hasta que en el segundo dijo, aprendí. ¿Eso sucede mucho, doctor Camilo? Con frecuencia. En los servicios de urgencias todo el tiempo vemos niños con muy pocas horas de evolución en un servicio que verdaderamente a veces se convierte antes en un factor de riesgo para adquirir alguna infección que podría tener ahí. Eso es el día a día del manejo y tratamiento de los pediatras en nuestros servicios de urgencias y en ocasiones en los servicios de consulta, pero vemos que en realidad a veces los servicios de urgencias se colapsan más por consultas innecesarias. Entendemos a los papás y creo que una de las funciones que hacemos en el servicio de urgencias es también educar de verdaderamente cuándo consultar al pediatra cuando su niño tiene fiebre, porque ellos se angustian, porque hay otros síntomas que acompañan la fiebre que también en realidad los van a afectar. Doctor Iván, pero no estamos diciendo que a la fiebre no hay que prestarle atención y justamente la idea, doctor, es en este programa entre todos aprender cuándo efectivamente hay que visitar. Nos indicaría la fiebre algo un poquito más complicado y habría que pedir ayuda de un especialista, ¿verdad? La fiebre como tal es un síntoma y los síntomas habitualmente son los que llevan a los pacientes a los servicios médicos. Cuando la fiebre se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, de dolores en el cuerpo, de dolores óseos, de dolores musculares, de náusea, de vómito, entonces de compromiso del estado general, probablemente ya sí estamos diciendo que la causa de la fiebre es una enfermedad importante y que amerita que el paciente sea llevado al servicio de urgencias, porque una simple gripa, una infección respiratoria superior de origen viral te puede dar temperatura, te puede dar 38 de fiebre. De todo esto aprenderemos hoy de la mano del doctor Iván Ramírez, él es médico internista. Doctor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo arrancó este 2017? Muy bien, con mucho optimismo. Muy bien, y arranca por primera vez en nuestro programa el doctor Camilo Ortiz Echeverry. Él es pediatra y puericultor. ¿Qué es eso de puericultor, doctor Camilo? Precisamente, la puericultura es una parte de la pediatría donde tratamos de educar, de aconsejar en realidad. Nuestra misión como pediatra es más que formular y hacer diagnósticos, es hacer un acompañamiento en la crianza que comprende varios aspectos, la parte de la alimentación, la parte del sueño, y creo que es una función importantísima nosotros como pediatras con cada uno de los meses. Perfecto, los invito a que pasen a mis dos invitados y hagan allí en el sofá y a mis invitados. Qué rico mis televidentes, qué rico que estén con nosotros, que juntos aprendamos hoy de un tema tan común como es el tema de la fiebre, porque la fiebre da en todas las edades y en diferentes circunstancias. Recordemos que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, es el 305-316-6560, 305-316-6560. En esa línea ustedes pueden hacer sus inquietudes sobre el tema de hoy, también darnos sus aportes con relación al tema de la fiebre. Comencemos viendo una inquietud que nos encontramos en las calles de Medellín, dirigida a nuestros especialistas. Aquí la podemos ver. Soy Losbia, buenas tardes. Es cierto que la fiebre es una manera que tiene el organismo de defenderse de las infecciones. A ver, eso es lo que nos han dicho por ahí. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Tienen ustedes la palabra, ¿cierto o falso? Completamente cierto. Se ha considerado que la fiebre es la forma como el cuerpo está respondiendo contra algo que ingresó. Sabemos que no todas las veces la causa de la fiebre son por infecciones. También tenemos, lo vemos en pediatría en realidad, cuando vacunamos a un niño, posteriormente puede presentar fiebre, porque es una reacción frente a algo diferente. Cuando los pacientes
sufren quemaduras, también presentan fiebre. Incluso a veces nos encontramos de que algunos antibióticos también es causa de fiebre. Entonces, cuando abrimos el abanico de la fiebre, estamos hablando de una forma como el cuerpo se está defendiendo contra, no llamemos una agresión o algo que verdaderamente no es propio del organismo. ¿Qué es lo que pasa internamente en mi cuerpo que, independientemente del origen, que me hace ponerme más calientito, doctor? Bueno, entonces hay algo que tiene que ser claro en este momento y es definir. Nosotros tenemos unas funciones vitales que se conservan en cada momento y esas funciones son automáticas, llamémoslo así. En el caso de la temperatura corporal, nuestra temperatura habitual en el día a día se controla por un termostato interno que tenemos a nivel del cerebro en una región que se llama el hipotálamo. Haz de cuenta que eso equivale a un termostato que tú tienes en un salón. Es como el aire acondicionado. Tú defines en este momento la temperatura acá en este momento. Okay. Temperatura ambiente va a ser de 25 grados centígrados. Esa es la temperatura calculada para este momento. Asimismo, en nuestro cuerpo, ese termostato funciona y da la temperatura para cada momento. La temperatura puede ser diferente si tú estás en Bogotá o si tú estás en la costa, en la playa, jugando fútbol o jugando voleibol. Perfecto. Entonces nosotros tenemos un control estricto de la temperatura, pero como decía el doctor Camilo, en oportunidades, la más frecuente de todas, por infecciones, se liberan unas sustancias en la sangre que se llaman pirógenos y esos pirógenos llegan hasta el hipotálamo, ocurren unos cambios y esa temperatura corporal se sube. Haz de cuenta que tú, el switch que tenías de la temperatura de 24 grados centígrados en este momento, lo subes a 25 o lo subes a 26. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento nosotros en nuestro cuerpo empezamos a experimentar unos cambios como por ejemplo el escalofrío. El escalofrío, cuando la gente dice estoy tiritando del escalofrío, es una manifestación en la cual los músculos se contraen y eso va generando calor. De otra forma, cuando el paciente tiene fiebre, hay una vasoconstricción a nivel de las extremidades, o sea que llega menos sangre a las extremidades y se guarda más la sangre a nivel de la parte central del organismo. Todo esto lleva, inclusive cuando vamos a desarrollar fiebre, nosotros buscamos, tenemos el escalofrío y sentimos frío y buscamos cobijarnos, ponernos una chaqueta o acostarnos y ponernos una cobija y eso lleva finalmente a que la temperatura corporal llegue a donde el termostato interno dijo. Entonces en ese momento ya nosotros tenemos la temperatura y ahí se manifiesta, si nos tomamos bien la temperatura con un termómetro, se manifiesta el síntoma como tal, o sea la fiebre. Perfecto, me gustó mucho esa explicación. Doctor Camilo, he escuchado por ahí que la temperatura corporal del cuerpo sube naturalmente después de hacer deporte, por ciertas emociones. Correcto. ¿Qué otros asuntos pueden producir la menstruación, por ejemplo, en las mujeres? Correcto. Lo leí, no sé si será cierto. ¿Qué otros asuntos pueden hacer subir nuestra temperatura sin estar relacionados con infecciones y con algún tipo de enfermedad, doctor Camilo? Correcto, inclusive hablamos del ciclo circadiano. El ciclo circadiano nos dice que en horas de la mañana vamos a encontrar que nuestra temperatura corporal puede estar unos grados centígrados por debajo del usual. Y que si tomamos la temperatura al cabo de las 5 o 6 de la tarde, sí vamos a notar que podemos inclusive a llegar a temperaturas que son cerca a la fiebre, que se llaman febrículas, que podrían llegar hasta los 37.8 grados. En los niños vemos con frecuencia que a veces las mamás tienen la sensación de que su niño tiene fiebre y es porque los niños están demasiado abrigados. Entonces es la primera recomendación que nosotros les damos a nuestras mamás. Mamá, quítale la ropita, déjalo en su pañalcito y en 15 o 20 minutos le vamos a tomar nuevamente la temperatura. ¿Por qué? Porque a veces son idas innecesarias por estados del clima también. Vemos ahorita con estas oleadas de calor en ocasiones, vemos que los niños llegan a los servicios de urgencias con sensaciones de fiebre y cuando le preguntamos a la mamá cómo fue la forma, cómo tomó la temperatura, es una forma muy subjetiva porque solamente utilizó la manito. Cuando preguntamos, ¿utilizó su termómetro? Vemos que realmente no. Entonces es claro de que algunas cosas, algunos mecanismos en el organismo pueden aumentar la temperatura sin llegar a tener fiebre. Yo te quiero, préstame por favor. Entonces, como vamos a hablar de fiebre, hay un instrumento que es un instrumento que todos, o sea, los médicos... Ese es el tradicional. Ese es el tradicional. Correcto. Y estos fue los que yo encontré en mi casa, o sea, antes de venirme para el programa, yo busqué en mi casa a ver cuántos termómetros habían y resulta que mi esposa tiene colección de termómetros en la casa, ¿cierto? Entonces, estos han sido los termómetros tradicionales, que son unos termómetros que tienen en su interior mercurio.
Esos termómetros en este momento los tengo introducidos en alcohol para hacer un poquito de asepsia, o sea, para que estén limpios. Este es un instrumento supremamente válido para manejar la temperatura. ¿Qué pasa? Que como decía el doctor Camilo, las mamás muchas veces palpan el niño y le tocan la frente y dicen, mi hijo está caliente, mi hijo tiene fiebre. Y eso es verdad, porque las mujeres y las mamás, con su sentido, con ese sentido... Somos enfermeras empíricas. Totalmente, correcto. Y ellas saben cuándo su niño tiene la temperatura normal y saben cuándo tiene fiebre. Pero definitivamente, este es un instrumento muy valioso. Hoy en día, como nos va a decir el doctor Camilo, pues existen otras alternativas y otras formas de medir la temperatura que ellos ya utilizan en el consultorio. Yo quiero hacer énfasis en este aparatico, porque muchas veces los pacientes dicen, me dio fiebre. Yo le pregunto, ¿te tomaste la temperatura? El paciente me dice, no, doctor. Inclusive si se toma la temperatura con este aparatico, a veces es difícil que la persona entienda cuál es la temperatura verdadera. O sea, no es fácil en este aparatico medir la temperatura. Por eso es que hoy existen unos termómetros diferentes que son los termómetros digitales. Tengo muchas preguntas, pero que no se me olvide, yo voy apuntando cositas para volver con el doctor Iván frente al manejo correcto, uso, toma de temperatura con este en particular. Insisto, yo soy enfermera empírica, dos veces lo he sido por mis dos hijos. Y he utilizado otro tipo de termómetros, de los digitales, correcto, que son muy prácticos para los chiquitos que no permiten, como los adultos, de quedarse un rato a veces. ¿Qué tan recomendables son esos otros tipos de termómetros? También una vez me acuerdo que utilicé como una tirilla, claro, que le poníamos, sí, en la frente, doctor. Claro, actualmente tenemos varias opciones de termómetros. Tenemos los de termómetros digitales, que yo creo que después de los termómetros de mercurio fueron una excelente alternativa, porque en ocasiones pasaban accidentes porque se nos reventaba el termómetro. El niño a veces estaba inquieto, entonces se caía, se rompía y de pronto teníamos dificultades. Entonces, con la introducción de termómetros digitales, el papá a veces no tenía en realidad la posibilidad de equivocarse, de empezar a mirar si sí tenía 37.8, tenía 38, porque básicamente estos digitales te dan ya el valor exacto de la temperatura. En los servicios de urgencias también tenemos otro tipo de termómetros que nos han sido de bastante utilidad, que son los termómetros de láser. Lo ponemos en su frentecita y al cabo de 5 o 10 segundos nos da un valor. Es muy práctico porque a veces el niño se incomoda con solamente poner un termómetro en la axila, entonces me parece que ha sido una excelente alternativa. Termómetros también hemos visto a nivel del oído, son un poquito más engorrosos a la hora de utilizarlo el papá, son en realidad útiles, son exactos, pero son difíciles en realidad para que el papá lo maneje en la casa. Pero digamos que para el papá lo maneje en la casa, el digital es una, el digital es una excelente alternativa, claro que sí. Vuelvo con el doctor Iván. ¿En qué lugar es el lugar adecuado para tomar la temperatura con el termómetro tradicional? Si las personas tienen en su casa estos termómetros que son los de mercurio, definitivamente el mejor lugar para tomar la temperatura es a nivel de la cavidad oral. ¿Debajo de la lengua? Debajo de la lengua, porque la temperatura axilar es difícil a veces, la persona puede levantar la axila, la puede bajar, entonces la temperatura no es la más confiable. Cuando se pone debajo de la boca, debajo de la lengua, perdón, en la boca, la temperatura es completamente confiable. Y aquí les voy a mostrar cómo se hace. Eso, simplemente mostrándoles a cámara, doctor, un poquito quietecito. Juan David, la tuya, ¿cierto? ¿O cuál? Introducir esta parte debajo de la lengua y dejar el termómetro 2 o 3 minutos máximo. Dos o tres minutos. Antes, previamente, lo has limpiado con alcohol. Eso es como súper importante. Y yo le voy a leer la temperatura a ver si el doctor se nos enfermó aquí con estas luces, que esas también pueden calentar, doctor Camilo, ¿cierto? Sí. Esas también pueden calentar. 2 o 3 minutos con el de mercurio. Y mientras le tomamos la temperatura al doctor Iván, vamos con una pregunta que tenemos en nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que tenemos nuestra línea 305-316-6560 dispuesta para las inquietudes que ustedes quieran resolver con nuestros especialistas. Buenos días, muy buenos días. ¿Hasta cuántos días después de la aplicación de la vacuna es normal la fiebre? Doctor Camilo, usted que es el que puede hablar. Claro que sí. Vemos que con las vacunas tradicionales que estamos utilizando, usualmente la fiebre aparece en las primeras 24 horas. Siendo concretos, máximo 48 horas en realidad. Y siempre hay que hacer en realidad una claridad. Y es que básicamente no debemos de aplicar vacunas durante cuando el niño esté enfermo. ¿Por qué? Porque muchas veces coincide en realidad la aplicación de la vacuna con la enfermedad con la cual el niño podría estar empezando. Entonces, siempre sugerimos a los papás que las primeras 24 horas son en las cuales usted podría esperar de que el efecto de la vacuna produzca fiebre, malestar y algo de indisposición.
Doctor, perfecta la respuesta y creo que ya podemos tomar su temperatura. ¿En cuánto está? Póngase las gafas, doctor, no aparente, no aparente. 37.7, en ese momento 37.7. 37.7. Y esa respuesta me da pie a la siguiente pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín. La vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es José Iván. Quisiera saber a partir de qué temperatura se considera que una persona tiene fiebre. ¿Sí ve? Esa era la pregunta indicada en este momento. Pero antes de eso, perdónenme. Después de usarlo, vuelve y lo limpia con alcohol. Obviamente, sí. Después de usarlo, la idea es... Y este termómetro no sería muy práctico en los servicios de urgencias para usarlo por vía oral, porque correcto, tendría que pasar de boca en boca en boca y podrían entonces finalmente, si no se hace una asepsia muy adecuada, transmitirse infecciones. Entonces, por eso es que estos termómetros han perdido vigencia y hoy en día se utilizan otro tipo más de termómetros. Entonces, ¿se procede a limpiarlo? ¿Trajiste los pañitos para eso? Sí, aquí estamos con los pañitos y perfecto, por acá lo podemos limpiar. Esta pregunta yo creo que la podemos, si les parece, responder por partes, porque supongo que es diferente en adultos que en niños el tema de cuándo la temperatura indica de verdad fiebre. Empecemos con el doctor Camilo. Claro que sí, es una definición que a través del tiempo ha tenido mucha variabilidad. Básicamente, ¿por qué? Porque hemos definido que es diferente la temperatura que es tomada de forma rectal, de forma oral, a nivel del oído o a nivel axilar. Para eso, en el ámbito pediátrico hemos quedado en un consenso y es que temperatura a nivel axilar consideramos fiebre por encima de los 38 grados. Estamos hablando de los niños. De los niños, uh-huh, que es el tema que me corresponde. Entonces, básicamente, por encima de 38 grados tomado con un termómetro digital a nivel axilar. Esa es la definición que tenemos vigente y que es la más útil para los papás en la casa. ¿Y para los adultos? Yo creo que en adultos también estamos de acuerdo. 38 grados de temperatura de ahí para hacia arriba es fiebre. Lo que tú decías ahorita, a veces unas pequeñas elevaciones de la temperatura corporal, como 37.6, 37.7, se pueden considerar febrículas. Febrícula es como una fiebre chiquita, una uh-huh, fiebre pequeñita. Pero entonces, para definir 38 grados de temperatura o más, es fiebre. Perfecto. Y ahí caigo en lo que hablábamos ahorita. Entonces, si mi Nicolás, mi hijo que tiene 10 añitos, hoy lo noto calientico, le tomo la temperatura axilar digital o la de mercurio sublingual, ¿cómo se dice? Y me sale 38.2. Sí. Y es el primer día que lo veo enfermito. Ayer estaba bien, ha comido bien, está jugando. ¿Lo debo llevar al médico o qué debo hacer? Claro, la indicación inicial es que más que la fiebre es el estado general del paciente. Tú puedes tener un niño con 38.5 de temperatura y un niño que no se para de la cama, que tú lo ves bastante enfermo. En el caso particular, la idea con un solo día de evolución de fiebre no es llevarlo al servicio de urgencias. Básicamente lo que podemos, el primer paso es hidratar. Sabemos que cuando los niños tienen fiebre se pueden deshidratar, tienen pérdidas de calor. Dos, más que utilizar medicamentos mal llamados para la fiebre, son medicamentos que mejoran el malestar y la indisposición que produce la fiebre. Y tenemos varias alternativas de utilizarlo pues, en la casa, que tradicionalmente hemos utilizado el acetaminofén o hemos utilizado el ibuprofen, que son los que de pronto tienen ahorita mucho más aval y más seguridad en ellos. O sea que en el caso en particular no tendríamos que llevar a la urgencia, lo podrías manejar en casa, líquidos abundantes y eso sí, darle la dosis de su medicamento de acuerdo al peso, que eso es algo fundamental. Perfecto. Y la siguiente pregunta para el doctor. Doctor Iván. Hola, mi nombre es Laura y mi pregunta es, ¿en qué casos es necesario llevar al médico a alguien que tiene fiebre? Recapitulando un poco lo que habíamos hablado, ¿nos queda claro entonces cómo hacer ese manejo inicial si no está asociado a otros síntomas? En muchos casos la fiebre es la manifestación inicial de una enfermedad. Entonces, complementando lo que decía el doctor Camilo, si una persona tiene fiebre, 38, 38.2, se puede quedar en su casa, puede quedarse tranquilo y puede ver qué pasa en la evolución. Esa persona en 6 horas puede estar un poquito más comprometida, la fiebre puede persistir y a esa fiebre se le añaden otros síntomas. Lo que decíamos, el compromiso del estado general, los dolores osteomusculares, las náuseas, el vómito. Y ya de acuerdo a la evolución, puede que el paciente al día siguiente amanezca con tos, con irritación en la garganta, con dolor para tragar y sea simplemente una infección respiratoria. O de acuerdo a los antecedentes del paciente, si ese paciente viajó a una zona tropical, por ejemplo, vallasolano, y vino hace 8 o 15 días de vallasolano y está presentando una fiebre, pues entonces ese paciente podría estar presentando una enfermedad como la malaria o el paludismo, que es muy común en Colombia. Entonces ya todo dependería
de cada paciente en particular el enfoque de la fiebre. Me ha pasado, yo hablo como enfermera empírica conmigo pocas veces, pero me ha pasado fiebres que se quitan solas y después yo le, a los paisas no les revienta nada, pues no le pasa, no le sucede ninguna enfermedad. Eso es común en niños y en adultos. Es de preocuparse porque yo, uno dentro de su empirismo que se equivoca tanto por, justamente por desconocimiento, ¿será que tiene algo grave? Pero como esas fiebres esporádicas, ¿será que una leucemia? ¿Qué es esto? O sea, esas fiebres que dan y se quitan sin que después aparezca alguna razón clara, ¿son normales, doctores? Con frecuencia nos encontramos ese tipo de pacientes. Siempre tenemos que tener claridad si esa fiebre se asocia a algún otro síntoma o si tiene alguna alteración del estado general del paciente. Se dice que un gran porcentaje de las fiebres, se dice que hasta un 50, un 60% en algunos casos, podría ser unas causas que se llaman idiopáticas, en las cuales no encontramos verdaderamente. Pero sí, cuando consultan, siempre damos unos signos de alarma claros a los papás. Si en algún momento hay dificultad respiratoria, hay síntomas urinarios, la aparición de ganglios a cualquier parte de su organismo podría convertirse en realidad en un signo de alarma. Entonces, puede presentarse con alguna frecuencia, pero siempre hay que explicar a los papás los signos de alarma por los cuales tienen que estar pendientes. Doctor. Yo creo que si las personas y los papás fueran adecuadamente educados, lo que decía Camilo ahorita, los servicios de urgencias no se mantendrían tan congestionados. Pero yo creo que los papás corren muy rápidamente al servicio de urgencias ante el primer síntoma, que es la fiebre. Entonces simplemente, y esa es una de las funciones más importantes de este programa, generar educación en nuestra población para que las personas aprendan a manejar la fiebre como un síntoma. La gente le tiene mucho, pero mucho temor a la fiebre y lo ve como algo absolutamente grave. Correcto. Absolutamente grave. Entonces dice, mi hijo tiene 39 de temperatura. Morí. Se murió, o se va a morir, o tiene algo gravísimo. Entonces yo creo que una de las funciones más importantes, como lo dice Camilo, dentro de la puericultura, que es una rama de la pediatría, y también dentro de lo que es el manejo del paciente adulto, es decirle simplemente, venga, no se acelere. No pierda la tranquilidad, simplemente espere un poquitico. Y lo que ya decía Camilo, que es muy importante, y es referirnos a cuándo sí o cuándo no tratar la fiebre, porque es que un paciente puede tener 39 de temperatura y si tú lo dejas, la fiebre probablemente va a disminuir en cuestión de minutos o de horas. Después de lo que yo te decía de la sensación de frío, del escalofrío, del buscar las cobijas y la chaqueta, el paciente logra la temperatura, en ese momento se debería quitar las chaquetas, se debería levantar de la cama, buscar un lugar fresco, y ocurre un fenómeno de vasodilatación y la fiebre se empieza a disipar. Entonces la temperatura empieza a bajar nuevamente. Pero ¿qué pasa? Que como hemos visto tradicionalmente la fiebre como ese síntoma tan grave, ahí es donde se están usando los medicamentos para tratar la fiebre. ¿Por qué? Porque genera incomodidad. Definitivamente una persona con 39 grados de temperatura se siente maluco, se siente incómodo. Entonces al bajar la temperatura se siente un poquito mejor, hay más bienestar. Ahorita más adelante hablaremos, pregunta que viene ahorita, y cuando la fiebre es más de 40, 42, hablaremos como de todas esas situaciones, resolveremos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, y por ahora seguimos con Noticias Ana Quesada. No se vaya, doctor. Ay, Dios mío. No se me vaya, me está escapando el doctor Ramírez. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tenemos un emprendedor con un tema, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Con un tema que le casa muy bien a este programa. Y hemos hablado, Jaime, te cuento, del tema de los medicamentos. Hemos hablado de la importancia de tomarse a tiempo los medicamentos. Ya ese es un tema que hemos tratado en Sana que Sana, de no saltarse los tratamientos, los antibióticos, todo lo que tenga que ver con la salud. Y este hombre que se llama Jaime Correa es el director de Viva. Ajá. B. Y V, Viva, B de Bienestar. Y Vida. Ajá. Y Vida, perfecto. Y es una aplicación móvil, como una app, cualquiera de esas que ustedes tienen en su celular, pero que les puede salvar la vida. Porque es una aplicación que, según entiendo, lo que hace es recordarle todo el tiempo los medicamentos que usted se debe tomar, incluso cuando se le están terminando. Cuéntanos de qué se trata esta muy buena idea. Claro, Viva es una aplicación que le permite a las personas mejorar su salud. ¿Cómo lo hace? Permite registrar los tratamientos médicos que las personas realizan, y con los tratamientos médicos no solamente hablamos de medicamentos, puede ser cualquier tipo de, digamos, de rutina, ejercicio, puede ser también hábitos de vida saludable que la persona tenga,
y que requiera ese, digamos, esa ayuda para recordarlos y seguirlos como debe ser. Porque, ¿de dónde sale, digamos, la idea y por qué estamos llevando esta solución a las personas? En promedio, la adherencia a nivel mundial es de alrededor del 50%. ¿Qué es adherencia? La adherencia terapéutica es la capacidad que todos tenemos de seguir los tratamientos como es debido. O sea, ser juiciosos. Exacto. Entonces, digamos que eso se traduce en que el 50% de las personas y la mitad de nosotros no somos juiciosos con los tratamientos. Y eso en general, digamos que pueden ser tratamientos, como te decía, medicamentos o puede ser cualquier otro tipo de tratamiento que haya indicado el médico. Y por ende, pues entonces necesitamos un refuerzo, una ayuda que nos permita hacer eso. Otra cosa súper importante de la aplicación es que no solamente lo hace para el manejo, digamos, de mis tratamientos propios, sino que permite que otra persona, es decir, un cuidador, esté también al tanto, digamos, de esos recordatorios. Entonces eso ayuda también a que si hay un cuidador activo, la persona que está llevando a cabo sus tratamientos, pues tienda a mejorar muy bien. Me parece maravilloso, además porque tú cargas tu celular todo el tiempo. Este Exacto. tema de los cuidados me parece maravilloso. Si yo, por ejemplo, estoy a cargo de mi madre y mi madre está en la casa y me suena el recordatorio, yo llamo a la persona que está en ese momento con ella y quedo muy tranquila porque se va a tomar su medicamento. Exacto, entonces digamos que la aplicación te avisaría si, por ejemplo, tu mamá no se tomó el medicamento y te llega la alerta es a ti. Ah, o sea, no solamente me recuerda, sino que me da la claridad de que sí se lo tomó. Exacto. Sí, porque ella, digamos que la funcionalidad es que pueda marcar que se tomó o no el medicamento y eso también le ayuda a llevar control de la información que tiene. Entonces tú vas a tener información de, digamos, de lo cómo ha seguido tus tratamientos y también como la evolución que ha seguido durante el tiempo. Eso potencialmente también le puede ayudar al médico que está tratando para tomar, digamos, una información o tomar unas decisiones más informadas sobre el tratamiento. Muchas veces los tratamientos dicen, este tratamiento no me está funcionando, pero muchas veces porque ni siquiera lo realizas. Perfecto. Es que es incluso, de alguna manera, ya que nombras el médico, es tener mi historia médica en esa app. Usted Exacto. consulta y dice, mire lo que me he tomado en los últimos meses, desde que tengo esa app claro. instalada en mi celular, y ahí sale todo el historial. Exacto, entonces tienes como el registro de los tratamientos que estás realizando y también cuáles has realizado durante qué tiempo. Uh-huh. Y eso también es una información importante para que el médico pueda tomar decisiones y continuar con el tratamiento, si no continuarlo, si reforzar, digamos, el hecho de que lo siga tomando, pero con unas condiciones diferentes, que ayudaría mucho pues al estado de salud de la persona. ¿Cómo pueden entonces descargar nuestros televidentes esta app? Como normalmente se hace, pero démosles un recorder y si te parece. Claro, nuestra app está disponible tanto para iPhone y para Android. La pueden descargar directamente desde las tiendas de aplicaciones de cada una de las plataformas y es gratuita. Simplemente la descargan, hacen el primer registro con un usuario y a partir de eso ya simplemente pueden agregar los tratamientos médicos que realizan y ahí en adelante les empezará a recordar cómo tenerlos. Entonces usted descarga esa aplicación como ustedes lo saben hacer, que todos tenemos nuestro celular llenos de aplicaciones. Unas un poquito inoficiosas, esta me parece vital. Viva App, vamos a volver a poner el nombrecito, Viva App, B y V, de bienestar y de vida. Y cuando la descargas, paso a paso, de una manera sencilla, te va guiando para que ingreses tus datos de tus medicamentos y los horarios. Sí, uno se deja guiar y chun, chun, son chun. Solamente tres pasos básicos. Uno, el registro, que ingresas tu información. Dos, el ingresar los tratamientos que realizas. Entonces pones, yo me tomo, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, me tomo losartán. ¿A qué horas? A las 8 de la noche o a las 8 de la mañana. Y a partir de eso ya la aplicación se encarga de recordarte, ¿cierto? Y no solamente como que la alarma, sino que adicional a eso, si por ejemplo no se te olvidó, él te va a hacer un refuerzo de que se te haya olvidado. También te va a decir cuándo el medicamento está pronto a vencerse o a acabarse, porque te lleva el inventario. Entonces, si ya yo tengo, digamos, 20 pastillas y después de las 10 veces que me la he tomado, pues me quedan 10. Entonces, él te va a recordar antes de que se te acabe y eso es una alarma también para ti, para que recuerdes comprar el medicamento a tiempo y no dejarlo de tomar porque no lo tienes. Oiga, Jaime, qué buena idea. Me parece buenísimo. Y para nuestros televidentes yo creo que es vital. Claro que sí. Hazle entonces la invitación a nuestros televidentes para que la descarguen. Claro, entonces invitamos a todos a descargar la app, a utilizarla, a que también nos cuenten cómo les ha parecido y que no solamente sea para ustedes, sino también para las personas que tengan a su cuidado. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros y por transmitirnos estas noticias saludables para los televidentes. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos, estamos hoy en Sana que Sana hablando del correcto manejo de la fiebre. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp para resolver sus inquietudes, ya regresamos.
Sana que Sana, estamos hablando del correcto manejo de la fiebre. Recordemos algunos conceptos que habíamos aprendido con nuestros especialistas. Factores que pueden afectar la temperatura corporal: actividad física, ropa gruesa, medicamentos, ciclo menstrual, temperatura del ambiente alta y humedad. Recuerden que ustedes pueden repetir nuestros programas y compartirlos en nuestro canal de YouTube. Ingresan normalmente en internet a YouTube, ahí buscan Canal Televid. Estando en el Canal Televid, van bajando un poquito y encuentran Sana que Sana. Se paran en el letrerito de Sana que Sana y se despliegan todos nuestros programas. Este se va a llamar Manejo Adecuado de la Fiebre, por si lo quieren compartir. Y yo sigo aquí conversando con el doctor Iván Ramírez, médico internista, con el doctor Camilo Ortiz Echeverry, pediatra y puericultor. Doctores, muchas preguntas para ustedes en nuestra línea de WhatsApp y vamos, si les parece, con la primera. Buen día, se me fue esta primera, ya volvió. Buen día, mi nombre es Jennifer Vanegas. Quería aportar que para controlar la fiebre también podemos utilizar medios físicos, como es bañarse o bañar al menor por 10 minutos en un lugar donde no le entre corriente de aire. Y también nuestra amiga Jennifer quiere aconsejar que muchas veces, debido a los escalofríos, recurrimos a abrigar con cobijas de lana y eso lo que hace es aumentar el calor. Es mejor usar sábanas. Jennifer, al igual que yo, es mamá empírica. ¿Qué tal las recomendaciones de doña enfermera empírica, digo, de doña Jennifer, Camilo? Claro que sí. Hay que poner puntual que en el manejo inicial de la fiebre, lo ideal en primera instancia es dar su medicamento para mejorar ese malestar. Porque si directamente el niño con fiebre no le damos ningún medicamento y utilizamos una medida local, el niño puede responder con mayor temperatura y puede producir algo que se llama golpe de calor. Okay. Entonces, la primera recomendación es, primero le damos un medicamento a la dosis adecuada y esperamos entre una hora y cuarto a una hora y media de que ese medicamento le haga el efecto. Posteriormente, en esa hora y cuarto, hora y media, tomamos nuevamente la temperatura. Si esa temperatura persiste por encima de 38 grados, podríamos utilizar medidas locales. Frente a las medidas locales hay algo de controversia en pediatría. ¿Qué es lo que usualmente recomendamos? Utilizar el baño durante 20 minutos y con agua tibia. Se dice que una medida por la cual uno podría saber esa temperatura, ¿cuál podría ser la del agua? Y la regla es la siguiente: tomamos la temperatura que tiene el niño en ese momento, le restamos 5 grados y ese es el agua, la temperatura de esa agua en la cual nosotros podemos bañar. 38 grados, 35 el agua. Correcto, uh-huh. Ese es el mensaje claro. Dos, frente a la utilización de medias húmedas, listo, de paños en la frente y paños en las axilas, yo personalmente no lo recomiendo, porque me parece que el niño puede empezar con mucho más escalofrío, el organismo sensa que tiene frío, aumenta la temperatura y la mamá puede tener una percepción errónea de que su niño antes está empeorando. Perfecto. Perdón, y yo tengo una pregunta, algo que tradicionalmente se han hecho, que se llamaban las famosas fricciones, que inclusive les agregaban agua y alcohol. Ah, ok, frente a eso, inclusive a veces algunos en las medias utilizan vinagre para ayudar, y vemos que ni el vinagre ni el alcohol en realidad es tan recomendable. Cuando hacemos es el baño con agua tibia, hora y media después de haberle suministrado su medicamento, y esas otras medidas en realidad han estado en desuso. Inclusive en dos ocasiones nos llegaron algunos pacientes al servicio de urgencias con las medias húmedas llenas de vinagre, irritados y quemados secundariamente al vinagre. Ojo con eso. ¿Y lo de la sábana en vez de la cobija de lana está bien? Sí, claro, porque en realidad es algo fresco y en la última fase de la fiebre que mencionaba ahorita el doctor Iván, veíamos que cuando la piel se pone rojita, ahí es el momento adecuado en el cual lo tenemos que tener más fresquito para que el niño pueda perder calor. Perfecto. Y esa pregunta va para usted, doctor Iván. Hola, buenos días. Mi esposo tiene fiebre desde el sábado. No quiere ir donde el médico, que porque no le duele nada. Fiebre desde el sábado, hoy estamos a viernes. Tiene 77 años. No sé qué hacer. Muchas gracias, Luz Dali, desde Alcalá Valle. Qué rico que nos estén viendo desde el departamento del Valle. Bendiciones a ti, doctor Iván, adulto mayor, 77 años, desde el sábado tiene fiebre. La pregunta es muy interesante porque habitualmente los pacientes ancianos no desarrollan fiebre. El paciente anciano pierde entonces el mecanismo de desarrollo de la fiebre. Cuando un paciente anciano tiene una enfermedad, por ejemplo, de tipo infecciosa, llamemos una neumonía, el paciente no desarrolla fiebre, sino que más bien desarrolla algo que se llama un síndrome confusional,
y es que se va perdiendo, empieza a estar como perdidito, a hablar como un poquito de incoherencias o, como dice la gente, a disvariar. Entonces, el consejo para ella sería que si tiene el papá, es el papá, tiene 77 años, o el esposo, perdón, y tiene fiebre, y ya esa fiebre está ajustando una semana, definitivamente tiene que llevarlo a un servicio médico y consultar, porque es muy probable que tenga una enfermedad verdaderamente importante. Me llama la atención ese doctor Iván, que en los adultos mayores generalmente no se presenta fiebre. Sí, es muy raro ver un paciente de 70 o más años con 38, 38.5 de temperatura. Perfecto, hay que tener en cuenta esas recomendaciones y vamos con la siguiente pregunta para nuestros especialistas, veamos. Hola, mi nombre es Sandra. ¿Es verdad que una fiebre demasiado alta puede causar daño cerebral? Bueno, no sé si es mito, no sé si es real. Había escuchado hablar de convulsiones, de que de 42 para arriba, mejor dicho, la cosa ya está grave. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Puede causar daño cerebral? Claro que sí, vea. Lo primero es que hay varios mitos frente a la fiebre. Todos hablan de que fiebre alta en realidad, y el miedo de las abuelas es que eso está asociado a meningitis. Y es un tema que verdaderamente los pediatras decimos, en las infecciones como las meningitis, muchas veces el síntoma predominante no es la fiebre. Básicamente es la alteración del estado de conciencia. Entonces, se ha definido de que la fiebre podría ser peligrosa por encima de 41.7. En mi experiencia, nunca he recibido ningún paciente con esa temperatura, en realidad. Entonces, eso es el primer punto. Frente al segundo punto, entra la parte de las convulsiones por fiebre. Es un tema bastante complejo. Se dice que verdaderamente los niños podrían presentar convulsiones con fiebre desde los 4 meses de vida hasta los 5 años. Pero hay un punto muy importante, no depende del nivel de la temperatura. Me explico, hay una susceptibilidad que usualmente la tienen sus familiares, sea su papá, su mamá o sus hermanos, que lo predispone a convulsionar con fiebre. Cuando hablamos de convulsiones con fiebre, son las convulsiones que son benignas, y es la primera recomendación que hacemos los papás. Es una convulsión que realmente no deja secuelas, usualmente no tiene nada que ver con epilepsia, son muy asustadoras, eso sí se lo reconocemos a los papás, pero que verdaderamente la posibilidad de repetir depende en el momento en el cual el niño lo presente. Por ejemplo, niños que convulsionan con fiebre antes del primer año de vida tienen un 50% de posibilidades de que siga repitiendo esos episodios. Muchas veces los papás con un primer episodio quedan angustiados, piensan que hay que tomar imágenes diagnósticas, electroencefalogramas, y básicamente vamos a un punto que es muy importante. No es solamente presentar la convulsión con fiebre, es cómo fue esa convulsión con fiebre, si verdaderamente fue convulsión con fiebre y si fue presentada en las primeras 24 horas de enfermedad, porque eso nos da pie a nosotros como pediatras para poder decir cuál es el niño que tiene factores de riesgo para, fuera de esa convulsión con fiebre, tener algún otro problema neurológico. ¿Algo más, doctor, frente a eso de las temperaturas mayores de 40? Pues yo tengo dos cosas para decir. Primero, que afortunadamente los adultos no hacen convulsiones febriles. Como dijo el doctor Camilo, es algo muy relacionado con los pequeños pacientes y máximo hasta la edad de 5 años. Correcto. Porque uno entiende que si una mamá está ligeramente angustiada o está angustiada porque su hijo tiene fiebre, pues la angustia terrible si el paciente o si el hijo empieza a convulsionar. Y yo creo que en ese momento salen disparadas, y con toda razón ahí sí, para el servicio de urgencias. Lo otro es acerca de las temperaturas que mencionas, de que a un paciente le va a dar 41.5, 42 de temperatura. Definitivamente, en mi práctica médica, y llevo 20 y tantos años de medicina interna o como internista, nunca he visto tampoco un paciente con una temperatura mayor de 40 grados. Lo que pasa es que en los textos ya se definen unas patologías o enfermedades diferentes que se conocen como hipertermias, hipertermia maligna, bueno, golpe de calor, que habitualmente están relacionadas a medicamentos, anestésicos o a otro tipo de situaciones que se saldrían definitivamente de nuestro tema de hoy, que es la fiebre común y corriente que le da a cualquier persona. Ay, estamos aprendiendo mucho. Si mi hijo tiene la fiebrecita normal y convulsiona, ¿debo salir corriendo por urgencias? Correcto, básicamente porque primero es muy angustiante, tenemos que buscar... Ah, no, no, es que eso le pregunto aquí por guapa, pero yo me voy en bombas para urgencias. Usualmente cuando... O no, yomba. Cuando nos llegan esos pacientes al servicio de urgencias, la gran mayoría no los trae ni siquiera la mamá. Los trae el papá, los trae el vecino, porque la mamá tiene una angustia total. Ay, sí, ese es el primer paso. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de convulsión tiene. ¿Y cuál fue la causa?
más que manejar la temperatura ya en el servicio de urgencias, es buscar la causa de esa fiebre. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que algunos de esos pacientes repitan esa convulsión en las próximas 24 horas. Y esos niños necesitan una atención y un manejo diferencial. O sea que la pregunta sería, ¿todo paciente que llega con unas convulsiones febriles al servicio de urgencias debería permanecer en observación o en hospitalización al mínimo, menos? Mínimo 24 horas. Las guías son claras, mínimo 24 horas con una convulsión, primer episodio de convulsión febril. Yo le hago una pregunta, doctor Camilo. El uso de un medicamento que se llama dipirona, sí, que ha sido tradicionalmente usado en los servicios de urgencias, ¿qué concepto tiene usted actualmente? Es un medicamento, primero que todo, que ha sido muy controvertido. Es de origen europeo, no es de origen americano. En Estados Unidos usted no consigue dipirona, es de origen muy europeo. Creo que siempre hemos tenido el temor de un efecto secundario del medicamento que se llama la agranulocitosis. La granulocitosis es el freno a nivel de la médula ósea de producir algo de defensas. Cuando uno lee acerca de la dipirona, en realidad creo que es una alternativa, pero no la primera opción en el manejo de la fiebre y nunca en la casa. Siempre tratamos de utilizarlo en los servicios de urgencia, cuando el papá ya llega angustiado, ya le ha dado su acetaminofén, le ha dado su ibuprofeno, no ha buscado, ya utilizó las medidas locales, el niño persiste, pero somos claros que básicamente ese medicamento, su efecto también va a ser corto, 6 a 8 horas. No es que le vaya a quitar la fiebre ni vaya a ser la solución a la enfermedad. O sea que la conclusión es que si el niño tiene fiebre, acetaminofén gótica si está muy pequeñito. Correcto. ¿O acetaminofén tabletas a partir de qué edad? Claro que sí. Hablamos o jarabe, goticas, jarabe o tabletas. Ahorita tenemos varias presentaciones, tenemos gotas, tenemos jarabe, tenemos suspensión y tenemos tableta. La tableta de 500 miligramos que usualmente utilizamos por encima de los 30 kilos, que sería más o menos como la edad. ¿30 kilos es un niño de cuántos años aproximadamente? 10, 12 años. 10, 12 años, el mío pesa 30, es un flacuchento. Mentira, no, pesa 27. Uy. Vamos a nuestra segunda pausa, ya seguimos hablando hoy del manejo de la fiebre. En Sana que Sana, ya regresamos. Seguimos en Sana que Sana, recapitulemos un poquito nuestro tema sobre el manejo de la fiebre, en particular lo que hablábamos ahorita sobre convulsiones. Sobre las convulsiones febriles, esas ocurren en algunos niños y normalmente se calman rápidamente. Si se presentan, ello no significa que el pequeño tenga epilepsia ni que vaya a tener un daño permanente, pero como nos decía el doctor Camilo, es bueno consultar, es bueno ir al servicio de urgencias cuando estas se presentan. Vamos a ir ya redondeando nuestro tema y tenemos otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, un saludo para el doctor Camilo. Mi hija Guadalupe, él la revisa, una paciente suya, y es súper buen médico, pues se le ha notado en este programa. A mi hija de 12 días le dio estafilococo y nos dimos cuenta por una fiebre que le dio. Quisiera saber si esta bacteria repite, doctor Camilo. Correcto. Vamos a hacer una anotación y es que los niños desde el nacimiento hasta los primeros 3 meses de vida son unos niños que son muy susceptibles a tener infecciones. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas es inmaduro. Por lo cual, cada que vemos un recién nacido, como recomendación en la consulta, le explicamos a los padres. Si su niño menor de 3 meses en algún momento presenta temperatura por encima de 38 grados tomado por termómetro, es en realidad un signo de alarma para consultar al servicio de urgencias. En el caso puntual, resulta que Guadalupe se encontró una bacteria que usualmente podría estar como hospedero en nuestra piel. Y resulta que como esos niños tienen altos, bajos niveles de defensas, pueden atacar o sus pulmoncitos, o su piel, o su cerebro, o producir en la sangre. Entonces, en este caso en especial, podríamos decirle de que ya le había dado un estafilococo, no quiere decir de que no lo puede volver a contraer, porque siempre esa bacteria estará. Solamente que va a atacar niños que bajo ciertas circunstancias se bajen sus defensas y puedan producir algo de infección. ¿Tenemos más mensajes de WhatsApp? Bueno, vamos redondeando nuestro tema de hoy, doctor Iván. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que después de todo lo que aprendimos, ¿qué podemos concluir? Yo creo que hay una conclusión muy grande. La primera es que el cuerpo humano es absolutamente sabio y súper bien diseñado en su proceder. Es la mejor máquina que nosotros podemos conocer. Entonces, simplemente que la fiebre es una llamadita de alerta, es un campanacito de alerta para decirle, venga, hay algo que no está funcionando bien.
póngase atento, póngase alerta. Pero la fiebre no es mala, la fiebre no va a atentar contra el mismo organismo, la fiebre simplemente es eso, llamadita de alerta para que nosotros sepamos hay algo que no está bien. Probablemente hay una infección, porque esa es la causa más frecuente de la fiebre, una infeccioncita. Entonces simplemente el manejo en casa, la calma, la tranquilidad, quizás un poquito de antipirético o de medicamento para la fiebre, y si es muy bueno consultar al médico, pero de una forma tranquila, de una forma calmada. Perfecto, doctor Camilo. Creo que la fiebre en realidad, como lo dice el doctor Iván, es un mecanismo de defensa. Más que atacar la fiebre, es mirar los síntomas que están asociados para poder buscar cuál es su causa y poder saber su tratamiento. De que con 6 horas, 8 horas de fiebre en realidad no justifica irse a hacer una fila, un servicio de urgencias, que muchas veces se convierte antes en un factor de riesgo para adquirir otra infección dentro de ese servicio. Entonces, claramente la fiebre es un mecanismo de defensa, la gran mayoría en las primeras 72 horas lo podemos manejar en casa, con medicamentos que ya son ampliamente conocidos, con las medidas locales en el momento que lo aclaramos. Perfecto. Al doctor Iván Ramírez, gracias por estar con nosotros, y al doctor Camilo, ¿cómo se sintió en su primera vez en Sana Que Sana? Excelente, muchísimas lo gracias. Lo volveremos a tener por acá, con si el todo quiere. Gusto, claro muy que sí. Muy buen debut. Muy buen debut. Muchísimas gracias. Ave María, llegó con toda. La semana entrante comenzamos con el siguiente tema. El 9 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Es el día para celebrar, generar conciencia frente a la falla renal, que es un asunto complicado, pero se puede tratar si se diagnostica a tiempo. Por eso empezaremos semana con ese tema el martes. Falla renal será nuestro tema en Sana Que Sana. Y antes de despedirnos, 3 invitaciones. Recuerden que este fin de semana se realiza el evento de Televid Jesús Sana Hoy. La primera parte del evento es el Medellín mañana en el Colegio Palermo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el domingo será en Manizales en el Coliseo del Colegio San Luis Gonzaga. Están viendo el teléfono donde pueden recibir informes. Recuerden que estaremos acompañados en este evento del padre José Eugenio Hoyos, un padre experto en el tema de la sanación. Por eso los invitamos. Y tenemos también otros 2 productos que les ofrecemos: el libro En Sintonía con Dios, que recoge extractos de las homilías de algunos de los sacerdotes que nos han acompañado celebrando la misa en el canal Televid, y también la Virgen Pileta, que también ustedes pueden solicitar estos productos al 322-9050, opción 1. Y dichas estas palabras, terminamos esta semana de Sana Que Sana. Doctor Iván nuevamente, doctor Camilo, muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Y a las personas que escribieron sus mensajes y no alcanzamos a contestárselos, ustedes comprenderán. El programa se acaba, pero nos encanta que siempre estén pendientes participando en Sana Que Sana. Terminamos. Feliz resto de viernes. Chao, chao. Sana Que Sana.